He vivido más de 70 años convencido de que soy argentino y de que me llamo Juan Martín Guevara, para muchos, el hermano menor de mi querido Ernesto, sí, el Che. Y lo único que he sabido de mi posible relación con lo vasco es que nuestro apellido allí se escribiría con B larga. Bueno, eso y las palabras de nuestra tía Beatriz cuando se enojaba y siempre terminaba acusándonos de lo mismo. Son unos cabeza dura. ¿No ven que llevan la sangre vasca e irlandesa? A estas alturas no voy a dudar de mi nombre, ni de mi argentinidad. Pero, ¿y si también fuera vasco? Para mí ha llegado el momento de averiguarlo. Ongi etorri. Mucho gusto. Ongi etorri, bienvenido. ¿Qué tal el viaje? Largo bien, viaje. Bien, cansado, pero muy bien. Llegar aquí y ya tener todas las expectativas de estar con ustedes y empezar a ver qué proponen. Porque es la primera vez que pisas tierra vasca. Primera vez que estoy aquí en tierra vasca y bueno, aparentemente tengo algo que ver con esta tierra, así que vamos a verlo. ¿Porque tú qué tienes de vasco? Bueno, creo que tengo de vasco porque mi padre decía cosas, mi tía hablaba de los vascos que irlandeses que somos y que tenemos una idea cuadrada, y entonces había una historia que quería también yo saber, ¿no? ¿Qué es esa historia? O sea, ¿de dónde ha venido esta familia Guevara? Y luego tienes eso, el apellido, con lo cual son ya dos pistas buenas, sí, para empezar, ¿no? Sí, ha habido mucha expectativa con los hijos de Ernesto en Cuba, ¿no? Con los hijos del Che, yo le digo Ernesto, pero los hijos del Che en Cuba, que también estaban esperando y esperando noticias cuando yo regrese. Para nosotros el Che es un icono, es un símbolo universal, pero claro, el Che tiene familia, tú eres su hermano. Vamos a conocer también a través de ti a todos los Guevara. Sí, sí, eso es lo que yo siempre digo, es que también tenía pañales, ¿no? Y hay que ponerlo a caminar, y aprendió a caminar, y aprendió a jugar y todo, o sea, no nació un mito. Porque ese es un reto personal que tú tienes de humanizar a tu hermano, el Che. Totalmente, totalmente. Para nosotros es un enorme placer viajar contigo y con toda la familia Guevara a tu origen. Buenísimo. ¿Vienes? Buenísimo. Vamos. ¿Cumplirá esta aventura sus expectativas? Masacres de indígenas, fortunas increíbles, insurgentes y un caserío en la familia. Sí, el mito era vasco. Ya en 1964, el Che se anticipó sin saberlo a esta visita, porque imaginaba que los Guevara procedían de alguna parte de España, como él dice, pero no sabía concretar. Ahora que tenemos aquí a su hermano, vamos a aprovechar para aclarar la duda de Ernesto y para conocer bien a esta familia. ¿Cuántos hermanos y hermanas erais? Cinco. ¿Sois cinco? Cinco. ¿Ernesto el mayor? El mayor y yo el menor. Ah, sí. ¿Cuánta diferencia de edad? 15 conmigo. Y después, bueno, eran muy seguidos ellos. Tenían un año, año y medio de diferencia entre uno y otro. ¿Cómo recuerdas tú? ¿Qué recuerdos tienes de aquella casa? Bueno, la casa era una casa de locos. Mi familia era una familia que no se la podía catalogar. No, sí, era muy difícil. Mi padre era un, se podía decir, oveja negra de la familia. Era tanguero, salidor de noche, mujeriego. Y mi vieja era lo que se empieza, se termina, siempre con disciplina, pero además con transparencia, ética, moral. Que mi madre venía de una familia realmente de mucho dinero, pero había roto totalmente con su familia. Que el encontrarse con un tiro al aire, un loco de la guerra que era mi viejo, para ella fue una salvación. Que había roto con todas las cosas, los cánones estrictos de la sociedad, era un tipo que nada que ver con nada. Entonces, para mi madre fue como decir, esto es lo mío, ¿no? Ernesto Guevara Lynch, oveja negra, noctámbulo y mujeriego, espíritu libre, familia muy acomodada. Celia de la Serna Llosa, disciplinada y ética, quiso meterse monja, familia aristocrática, casi fue desheredada. Un revolucionario de familia rica. Documentado. A pesar de que los padres, Celia y Ernesto, procedían de familias muy acomodadas, el carácter arriesgado de Ernesto aplicado a los negocios les dejó en una posición sorprendentemente difícil. Pero escúchame, ¿la vuestra era una familia humilde o una familia acaudalada? Humilde es un poco difícil decir. Pobre, sí. Es decir, en mi casa había libros y había máquinas de foto y filmaciones y qué sé yo, pero por ahí te faltaba de comer. Thank you.
Ya sé que me estás hablando de 15 años de diferencia y obviamente cuando tú comienzas a dar tus primeros pasos, Elvia había vivido ya sus primeras vivencias personales, ¿no? ¿Te recuerdas jugando con el Che, agarrándole de la mano? Era como el juguete de él, o sea, si íbamos a ver fútbol, me llevaba hacia que me llevaba para acá. ¿Cuándo estaba? Porque él viajaba, estudiaba de noche. Lo bueno era cuando regresaba, ¿no? Tenerlo, ¿no? ¿Y a tu hermano le llamabais Che en casa o no? ¿Le llamabais? No, ¿tenía no, algún otro apodo? Pero en casa no, en casa fue Teté primero. ¿Teté? Teté, sí, cuando era bebé. ¿Por qué? Sería, no sé, por lo de Chupete, porque qué sé yo. Ah, Teté. ¿Qué Chupete? Teté. Después de Teté fue Ernestito, por supuesto, porque mi padre era Ernesto. Era Ernestito. Ah. Después los amigos le decían Chancho. Tenía una camisa que le llamaba La Semanera, porque la usaba toda la semana. Era una camisa de nylon que la lavaba un poco a la noche, después seguía. Es decir, o sea, realmente, ¿no cuidaba mucho su aspecto? No, más bien que no, más bien nada. Después otros apodos fueron el Pelado, porque lo rapaban cuando era chico. Fusel, Furia Serna. Le habían puesto Fusel cuando jugaba al rugby. ¿Tienes alguna imagen que se te haya quedado grabada de la infancia de tu hermano Ernesto? Siempre acababa siendo el que dirigía, entre los chicos y entre... Y después, era un líder. Era líder. Las cosas que se le metían en la cabeza, las hacía. Se le había metido en la cabeza que le iba a cruzar el Amazonas nadando. Lo vas a cruzar el Amazonas y puede estar lleno de pirañas, lleno de cualquier cosa. ¿De bichos? Sacaré cualquier bicho. Y te va, se tiró y lo cruzó. Vení acá, pendejo desgraciado, vení para acá. Pensé en mí, tu mamá me va a matar. Fusel, vení para acá. Ernesto, escucha. La puta que te parió. Ernesto, vuelve. Se proponía. Sí. Y era hacía. Piñón fijo. Ahí no salió a tu padre. Piñón fijo. No, ahí no, ahí era, o sea, yo creo que hay una, en nosotros tenemos más de uno que de otro, ¿no? Cada uno de nosotros sacó algo de la vieja y del viejo, y yo creo que él sacó una mezcla. Yo cuento a veces que yo muy jovencito, muy chiquito, ya a los 13 años, yo andaba mucho por la calle, andaba en la calle, entonces me meten preso. Entonces tiene que ir a sacarme de la comisaría. Y bueno, cuando voy a casa, las preocupaciones eran así. Mi vieja era, ¿qué estabas haciendo? Y mi viejo, ¿por qué te dejaste agarrar, pedazo de imbécil? Estas eran las dos vertientes, ¿no? Sé que tienes fotos y me encantaría verlas. Esta es una foto que es histórica porque en realidad es el que está ahí empaquetado, es Ernesto. Después, bueno, esto ya es muchos años después porque entonces ya este... El bebé eres tú. El bebé soy yo, sí. El bebé soy yo. 15 años de diferencia. Mira cómo os mira vuestro padre. Sí, no, con mucha admiración, por supuesto. Acá también, el mismo día, pero con la vieja. El mayor y el pequeño de casa. Sí. Aquí todos ya en bañador, en verano. Sí, ahí ya, siempre Mar de Plata. Sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando se separan los padres? Más o menos por los cuando yo tenía 7, 8 años ya andaba cada uno por su lado. ¿Y vosotros os quedáis con tu madre? Los que estábamos en casa a último era Celia, mi madre y yo. Y aquí están tus padres el día de la boda, bien elegantes. Ernesto Guevara Lynch, Celia de la Serna. ¿Cuándo se separa de tu madre, rehace su vida? No, mucho tiempo después. Mi madre murió en el 65 y el primer... medio hermano que tengo nació en el 72, que es Victoria. Yo tengo 3 medio hermanos más. Ajá. Conocer a Teté, Ernestito, Fusser, a ese chaval decidido y valiente que aún jugaba con sus hermanos, ayuda enormemente a bajar a tierra y humanizar al comandante, al icono de la boina y el uniforme. Esta ya es la imagen que nosotros tenemos de Ernesto Che Guevara, ¿no? Con su boina, con su barbita. Acá hay de todo. Está mi padre. ¿Ah, sí? Es este que está acá. Sí. Mi madre, que está acá. ¿En la foto estás tú también? Sí. Este que está con el traje, recién compradito el traje. Primera vez en mi vida que ponía corbata. ¿Te das cuenta que todos están medianamente posando para la foto, menos tú, que le estás mirando a tu hermano? Sí, yo no sé, ahí estaba... ¿Algo te llama la atención de él? Todo. Para mí era del 53 al 59, en el 53 es cuando él sale,
al 59, seis años después, yo lo dejo a este loco que se sube a una moto y después que se sube a un tren y que siempre se subía a algún lugar para algo para irse, y de pronto me encuentro con el comandante. Yo estaba esperando siempre el momento en que él pudiera estar solo, estuviéramos solos para empezar a ser el hermano, a hablar, y él insistía mucho, no, tenés que estudiar. Y bueno, mirá, yo leo, no estudio. Dos años después de haber iniciado la guerrilla contra la dictadura de Fulgencio Batista, Fidel Castro entra en Santiago de Cuba y proclama un nuevo presidente. Era el 1 de enero de 1959. La revolución había triunfado. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Juan Martín recuerda lo que ocurrió justo al día siguiente. Ahí había focos, luces y cables. Y entonces cuando nosotros veníamos saliendo del avión y él estaba de aquel lado, la vieja sale corriendo para darle un abrazo y se lleva por delante cables y cosas y qué sé yo. Y bueno, y un abrazo, que hay una foto de ellos dos abrazándose, están un rato largo. Este es el abrazo de una madre orgullosa de su hijo y sobre todo feliz de verle a salvo. Amable. Cuando uno se convierte en comandante, ¿corta la ligazón con la familia? ¿Tenéis relación por carta o por como fuere con él o no? Ya el Che es hijo de la revolución y ya no es Guevara. No, él siempre fue un tipo, incluso en el mismo diario en Bolivia, los días que son días que tenían que ver con nuestro cumpleaños, lo anotaba como hoy, ese cumpleaños de tal. Y bueno, hay una carta que escribe Ernesto, Che ya en el Congo. En abril de 1965, el Che deja sus cargos en el gobierno de Castro y aterriza en el Congo con una docena de hombres y la intención de exportar la revolución cubana al corazón de África. Y ahí va un compañero y le dice que la vieja estaba muy mal, que no iba a salir de la situación en la que estaba. Y él escribe una cosa que se llama La Piedra. Y ahí habla de él y la vieja, ¿no? Me lo dijo como se deben decir estas cosas a un hombre fuerte, a un responsable, y lo agradecí. Grave. ¿De muerte? Sí. Solo dos recuerdos pequeños llevé a la lucha. El pañuelo de gasa de mi mujer y el llavero con la piedra de mi madre. No se llora porque no se debe o porque no se puede. Solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga, mi viejo, con una ternura seca y plena, y sentir en el pelo su mano desmañada, acariciándome a saltos. Uno se siente tan bien, tan pequeñito y tan fuerte. Juan Martín, tu madre fallece en el 65, Ernesto en el 67. ¿Cómo se vive en casa ese vacío? Bueno, el de la vieja para mí fue un golpe. Era una persona con una fortaleza, así, una manera muy, muy firme. Incluso yo digo que cuando la vieja te hacía un cariño era como para ponerlo en un cuadrito, ¿no? No era cariñosa. No, nada de eso mismo, no. Ahora te quería, pero te quería con todo. Pero eso es de cariño. No expresaba físicamente. No lo expresaba físicamente. ¿Y la muerte de tu hermano? El tema pasa por dos lados, que es la muerte de mi hermano, un hermano muy querido, y la muerte de ya para aquel momento, la muerte de un jefe, de un dirigente, de un líder y de un referente, ¿no? Así que ese dolor fue un doble dolor. Aparece la foto, ¿no? Esta foto en la que está tirado ahí en el lavadero, y yo inmediatamente que la veo, caigo en que sí era él, ¿no? Un golpe bajísimo, fuertísimo. Desde la histórica 9 de octubre de 1967.
Tras caer prisionero, el Che es fusilado clandestinamente por el ejército boliviano en colaboración con la CIA. Sus restos, enterrados, no fueron localizados hasta 30 años después. La entrañable intransparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta. 6 años después de la muerte de su hermano mayor, Juan Martín decide dar un paso adelante en la lucha contra el imperialismo. En el 73 me voy para Cuba y ahí queda mi mujer con los hijos. Y yo regreso, pero ya yo regreso con una militancia concreta, ¿no? Yo me pongo a militar en el FAS, Frente Antiimperialista por el Socialismo, y yo estaba yendo para una fábrica y ahí me interceptaron policías, no pude sacarme de encima los periódicos y entonces inmediatamente detectaron por los periódicos que yo era un militante, ¿no? Y ahí, bueno, fui preso en esta primera etapa, que fue en el 74. Ahí estuve 3 meses nada más, pero ya salgo de ahí. Al poco tiempo vuelvo a caer, del 75 al 83. Nosotros no teníamos un tiempo determinado para saber cuándo íbamos a salir y si íbamos a salir. En varias oportunidades me han puesto una capucha y una pistola, y entonces vos en ese momento no sabías si realmente esto era una extorsión de algo. Porque el objetivo claramente era eliminarte psíquicamente, eliminarte en tu decisión de actividad, en tu decisión militante. Ernesto, antes de ser el Che, líder nato, inquieto, curioso, obstinado y persistente. Además de el Che, Ernesto era el hijo mayor de Celia y padre de familia. Ernesto le llevaba 15 años a Juan Martín. Juan Martín Guevara, Frente Antiimperialista Socialista, 8 años en prisión y bajo torturas. Juan Martín, con sus 3 primeros hijos en los 80. Hoy regenta un negocio de vinos en Buenos Aires. Tras este viaje íntimo por la vida familiar de los Guevara, Juan Martín va a conocer de dónde viene su apellido y algo más. Un antepasado que quizá le provoque cierto rechazo. Pues siendo usted un Guevara, le tengo que dar la bienvenida a sus posesiones, caballero. Bueno. Todo lo que ve usted alrededor, esta casa-torre que puede ver aquí, claro, y el castillo que vemos en la cresta de la colina, que es un castillo construido en el siglo XI, formaban parte de las posesiones de los Guevara. Servía de símbolo de poder y de control de las rutas viarias que venían por Guipúzcoa y Navarra y que llegaban hasta el interior de Castilla. O sea que he venido a tomar posesión ahora. Exactamente. Ah, todo ello y lo que vea en lontananza es suyo, caballero. Hablemos un momento de tu apellido. Tu apellido realmente es un topónimo. Proviene de esta aldea que tenemos aquí a nuestras espaldas y que es Guevara. Y luego dentro de este territorio lo que nos encontramos es con un patronímico. En este caso es el del ladrón de Guevara. Es un apellido que ya aparece documentado hacia el siglo XI. Ahí tenemos ubicado a un primer ladrón de Guevara, que fue señor de Guevara, señor de Oñate, en Guipúzcoa, y además conde de Álava. Ahí es nada. Todo eso. Te estás diciendo que el apellido Guevara es de aquí. Todos los Guevara han tenido su origen aquí, en esta localidad alavesa. Han tenido que salir de aquí. El antepasado de Juan Martín, concretamente, llevó a cabo varios traslados por la península antes de cruzar el Atlántico. Los datos nos hablan de un Pedro Díaz de Guevara, nacido en Burgos en 1474, que casó en Sevilla con Beatriz Ladrón de Guevara. Alberto, esa ruta que has trazado podía ser algo que no solo hiciera la familia Guevara, sino que el resto de la población vasca que quisiera emigrar a ese nuevo mundo hiciera también ese periplo.
Exactamente. Y en ese proceso lo que vamos viendo es cómo muchos apellidos que tienen sus orígenes en las provincias vascas se van ubicando hasta llegar a Sevilla, que va a ser, a partir del descubrimiento y proceso de conquista, la llamada Puerta de las Indias. Era obviamente el lugar más preciso y más adecuado para poder dar el salto atlántico al Nuevo Mundo. Si todo empezó aquí, en esta Torre de Guevara, ¿qué os parece si vamos a la torre? Pero cómo no, ¿sí? Vamos caminando entonces. Venga, vamos. Lo que queda, bueno, de la... Pueden pasar a mi casa. Muy bien, gracias. Nuestros historiadores han conseguido dar con un antepasado del Che, del siglo XVI. Una vez que los Guevara llegaron a Chile, el primero del que han tenido noticia es Juan Luis de Guevara. Hijo y nieto de conquistadores, nació en Lima en 1561 y dejó una huella que difícilmente compartirá Juan Martín. Eso lo conocemos a través de un documento muy relevante, una relación de méritos y servicios que hemos localizado en el Archivo General de Indias de Sevilla, fechado en 1588. Aquí tenéis el documento de... Ahora, ¿esto está escrito en qué? Porque no se entiende, esta letra, no se entiende, no se entiende nada, ¿no? Es una procesal del siglo XVI. Se ve un 32 ahí, es todo una página 32. ¿Y qué es lo que dice exactamente? Yo he hecho la transcripción. El dicho capitán, Juan Luis de Guevara, es nieto de conquistador y poblador de las Indias, e hijo de vuestro secretario Cristóbal Luis, y de 5 años que está en este reino. O sea, ya este breve pasaje nos indica lo primero, la profesión: es un capitán, es un hombre de armas. De armas. Es además nieto de conquistador y poblador de las Indias. O sea que, evidentemente, estos Guevara que hemos ido encontrando en Burgos y en Sevilla dan muy pronto el paso a América, y los encontramos desde los primeros momentos en el proceso de conquista, tanto del Virreinato del Perú como de los territorios adyacentes, y que se dedican sobre todo al servicio de armas al rey. A la conquista. A la conquista. En un extracto posterior nos dice: salió en compañía del dicho gobernador, que en este caso es Alonso de Sotomayor, a la pacificación de los indios rebelados que había en el dicho reino, acudiendo con mucho cuidado a todas las velas, emboscadas, corredurías y trasnochadas. El dicho Guevara, Juan Luis, peleó con mucho ánimo, incluso luchó contra corsarios y piratas. Esos indígenas, esos indios a los que hace referencia, son los mapuches o araucanos. Y en este momento nos permite saber que ese gobernador, que es Alonso de Sotomayor, va a ser uno de los muchos comandantes que van a ser enviados para intentar pacificar, controlar, dominar a esa población indígena que no había sido jamás controlada ni por el Imperio Inca. Juan Martín, ¿qué me dices de este pariente tuyo Guevara, pacificador de indios? Lo que sí es que va a ser muy complejo si algún día voy por allá por Chile con los mapuches contarles toda esta historia, ¿no? Este Guevara ha sabido encajarlo. Lo ideal es tener un pasado impecable, pero la historia ya está escrita. Archivo de Indias, 1588. Juan Luis de Guevara, hijo y nieto de conquistadores, pacificador de indios. Documentado. Sorprendente pasado para un libertador. De verdad que no sé bien de qué parte de España es mi familia. Ernesto, vienes de Guevara, Euskal Herria. Documentado. Juan Martín va a protagonizar un hito. Es el primer Guevara argentino que pisa el pueblo origen de su apellido. ¡Esti! Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Qué gusto de verte. De nuevo. Bienvenido a tu territorio. Os presento. Bienvenido a este pueblo. Juan Martín Guevara, Estíbaliz Ruiz Azúa, compañera de los servicios informativos de Euskal Televista y vecina de Guevara. De Guevara. O sea, que sí o sí había que venir, claro, había que venir aquí. ¿Pasamos? ¿Adelante? Vamos, adelante. Tenemos aquí a vecinos también de Guevara. Yo no sé si alguien de vosotros tiene el apellido Guevara. ¿Algunos apellidos de Guevara, sí? Beltrán de Guevara, por ejemplo. Ah, bueno. Beltrán de Guevara. Sí. Dos Guevara se saludan. Pero bueno, un saludo para todos ustedes. Juan Martín, mis padres también, ¿eh? José Luis. Bueno. Y Felisa, que son los dos de aquí de Guevara, los dos nacidos en Guevara. Está muy bueno. ¿Y cómo es el pueblo? En nuestra juventud era un pueblo de 8 vecinos, pequeñito. Eran 8 vecinos en aquella época. 8 vecinos en aquella época. ¿Y ahora? Vecinos empadronados seremos pues unos 60 más o menos. Ajá.
más o menos era. Bueno, pues ha crecido. ¿Cómo se llama? ¿Guevarenses? ¿Guevarianos? ¿Cómo les llamarías tú? Guevarista, guevariano, guevarense, entonces, pero bueno, el patronímico le llama. Esti, ¿es la primera vez que algún familiar del Che o alguien relacionado con el Che viene a Guevara? Con el diario, por ejemplo, de una motocicleta, digamos, los actores, la gente que estuvo trabajando en el rodaje y la propia persona que acompañó al Che en ese viaje, sí que estuvieron también interesándose por de dónde venía este, dónde estaba Guevara, dónde lo enclavábamos. ¿Y cómo era aquel pueblo? Ese viaje debe haber sido en el que tuvo el choque más concreto con lo que fue la América, ¿no? Con lo que fue la gente, con lo que fue... Además, como toda la vida, nosotros hemos vivido siempre con la gente de pueblo, a pesar de que dicen que venimos de ahí, de acá, de Castillo, y de tener dominio y ser medievales, aristocráticos y no sé cuántas cosas más. Entonces, ahí yo creo que él llegó a tener un contacto mucho más grande con la realidad, ¿no? Con la realidad que vivía la gente. Uh-huh. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama, perdón? Teresa, Ernesto. Mucho gusto. Nosotros somos los de la moto destartalada que está allá. Ah, de la grande que está allá. Sí. ¿Y este qué es? Este es un almeja. Se llama almeja. Almeja normal, ¿no? Almeja, ¿no? Sí. Almeja o taca es la misma. Ah, sí. Es para la próxima. Sí. Una de las cosas que aquí es típica de Guevara, se sembraba lentejas. Y el patronímico que tenemos los de Guevara nos llaman lentejeros. ¿Sí? Lentejeros. O sea, que sí. Ese debate que hemos tenido antes de sí. Guevarista, lentejeros. Éramos y somos lentejeros, aunque ya no se sepa. Ajá. ¿Aquí ha habido viñas por esta zona? Pues yo calculo que sí, porque hay un término que, pegado al palacio de tu solar, esas fincas que se ven ahí verdes se llaman el parral. Ajá. El parral de arriba... El parral de abajo. O sea, que había parras. Y ay, ay, todavía. Creemos que haya habido parras. ¿Eh? A ver si se está repitiendo la historia porque tú te dedicas al vino. Sí. ¿Ah, sí? Sí, más que nada tomarlo. Pero... Feliz idea. Dedicarte al vino. Está bueno, sí, ¿no? Está bueno. Sobre y además, todo aquí cuando... además, llegando aquí a cuando, esta zona, a La Rioja. A los 12 grados, sobre todo. Vamos a ir a otra zona de Álava, que es también preciosa, que es La Rioja Alavesa, y vamos a seguir hablando de vino. Qué bueno. Dejamos las lentejas aquí. Dejamos las lentejas y vamos al vino. Vale. Con chorizo, ¿eh? ¿Con chorizo? Bueno, con chorizo. Bueno, vamos. Para un amante del vino, por ocio y por negocio, qué mejor experiencia que acercarse a una viña y catar unos caldos. Nuestro invitado va a conocer los aperos con los que tendrá que enfrentarse hoy en la que quizás sea la primera poda de su vida. Tenemos aquí la herramienta, ropa, tijeras, serrute y sí, botas. Sí. Cogéis la Ahora, ropa. ¿El serrute para qué lo utilizan acá? Para podar las ramas grandes de la... Ah, grandes. De la... Ustedes dejan los sarmientos pequeños. No se preocupen, la viña se lo explico todo. Ajá. Ahora vístase y le Ajá. vamos a la viña. En 5 minutos tenemos okay. que estar en la viña, okay. si no se me hace de noche. Sí, sí. Okay. O sea que nos vamos. Bien. Adelante. Muy bien, 5 minutos entonces. Os espero. Sí. Vale. Este es el tronco de la cepa. Sí. Uh-huh. Un brazo... Y otro brazo. Este viñedo es de 2 años, está en plena formación. Sí. Tenemos ahora los sarmientos. Sí. La poda, que tenemos que hacer poda de invierno, hay que dejar la yema, sí. o sea, la ciega, y la yema. Cortamos por aquí arriba, por debajo del siguiente para nudo. Para dejar este. Esa o sea, parte. La ciega y la yema se deja, y luego Eso se corta a partir y de ahí. Se corta por debajo del siguiente nudo. Ah. Y entonces, como se estila, siempre las damas primero. Bueno. Sí. Ah, sí. Si fastidio una cepa, a mi cuenta, ¿no? Venga, va. Espera. Qué susto. Qué susto te he dado, ¿no? La tijera hay que cogerla bien. Siempre así. Vale. Y cuando hacemos el corte, hay que hacerlo con inclinación para que no se quede la gota de agua. Si se hiela esa gota de agua, con el sarmiento se rompe. ¿Inclinación para dónde? Para donde tú quieras. Fuera, pero para ajeno a la yema, para que no caiga la gota de agua aquí, o sea, que para abajo. ¿Y a la primera? Y a la primera. Hay que hacer sin mucha fuerza. Sin miedo, dale. No sirve para tanto. No sirve para tanto, ¿no? No. ¿Y si le llego a tocar y dejo herida la rama principal? Te has cargado una cepa. Así que no la hieras. Inclina un poco más la tijera. Ahí corta. Va. Bye. Venga, va.
Luego tú, que me estoy aquí, yo estoy casi temblando aquí. Chucky. Ya está. No te preocupes, el primer podador fue un burro. Gracias. Venga, compañero. Bueno, te toca, Juan. Es la primera vez que yo voy a podar. Bueno. Así que quiero que me digas bien cómo, para no dejar después una planta que... Has elegido buen territorio para venir a podar, ¿no? Sí, a Euskadi. Claro, ¿no? Venga, tira. Nación de origen Rioja Alavesa. Excelente. Entonces, dime dónde. Hablando no se corta, ¿eh? Hablando no se corta. Se corta. Hay que cortar. Bueno, dime dónde. ¿Ahí? Ahí. ¿Ahí? ¿Te gusta ahí? Ahí mismo. ¡Tic! Muy bien. Bien. La siguiente. La siguiente. Cuidado los dedos. Eso. Por favor, saca los dedos. ¿Ahí? Ahí. ¡Tic! Pobrecita. ¡Ay, le dolió! Dale, dale. Dale sin miedo. Mira, Juan. Mira. 400 metros todos para ti. Todos para mí. Todo ¿hasta para dónde llega esto? Para allá, hasta para allá, al fondo. Para allá, hasta el último. Hasta allá al fondo. Ajá. Allí tienes unas 3.000, 4.000 cepas para podar. Está muy bien. Pero entre dos... Para los dos. Entre dos, claro. Son 1.500 para cada uno. Exactamente. ¿Cuánto tardaríamos nosotros? Sí. Y un tiempo. Sí. Hasta que salga el verde. La primera, cuando llegamos al último, ya empezamos sale otra vez. Primera. Estamos en septiembre. Un podador profesional. Sí. Viene a podar al día entre 1.200 y 1.500 plantas al día. ¿En cuántas horas? 7, 8. A ver qué hora es. Una jornada de poda merece su recompensa, y Juan Martín la va a encontrar en una de las características bodegas subterráneas de La Guardia. Aquí pondrá a prueba sus conocimientos profesionales en la materia. ¿A qué huele? Una fruta bien madura, una fruta como si fuera ciruela, como si Espérate, fuera... Espérate, yo te iba a decir moras. Moras. Probar el vino ahora. ¿A qué sabe? Primero que es un vino que tiene algo de tanino, algo de astringencia, pero poca, así pasa bien. Uh-huh. A mí me ha dejado en el paladar como si fuera un velo. ¿Sí? Mm. Bueno, ahora os voy a poner otro vinito. Usted huele diferente. ¿Ha cambiado? Huele diferente, sí. Sí. Algo madera, algo... Huele como a humedad. El primer vino, ¿qué vino es? ¿Un vino joven? ¿Un crianza, un reserva o un gran reserva? Juan, dime. No, el primero es un vino joven. Un vino joven. ¿Y el segundo qué vino es? Y el segundo a mí me parece un vino de crianza. Tiene más tiempo este segundo que he tomado. No he acertado ninguna. A ver. Bueno. Tira. No es que no hayas acertado. A ver. No me has dicho qué vino es, pero sí has acertado. El primer vino que habéis probado es este. El vino joven, y el segundo vino, que es un semicrianza. Un vino que lleva 6 meses de barrica. Uh-huh. En el primero notáis matices dulces y afrutados, sobre todo moras, y en el segundo notamos, ¿ves? ¿Mora? Has acertado. Soy una catadora especializada. Y en el segundo ha acertado él, que son vinos de barrica, sabores a barrica, y en este caso es barrica de roble americano, porque los matices son dulces, vainilla y canela. Vainilla, sí. ¿Eh? Muy bien. O sea, que habéis hecho una cata, sois catadores profesionales. Para mí, por ejemplo, llegar a un lugar donde estamos hablando de tantos años de experiencia, historia, ¿no?, en vitivinicultura, para nosotros que recién estamos como en pañales empezando a... Bueno, es todo sorpresa, ¿no? Creo que llegaremos también a tener algún vino que se parezca a lo de ustedes, ¿no? Bueno, que se parezca solo, ¿eh? Bueno. De acuerdo, que se competencia parezca. La que se parezca, exactamente. Qué bueno. Y brindar por vosotros. Salud. Y por la bodega. Y por la bodega. Y por La Rioja, ¿la ves? Por La Rioja. Y por Argentina, y que volvéis. Efectivamente. El equipo de investigación sigue avanzando. Y además de El Guevara, estos son los apellidos vascos que ha localizado entre los antepasados de Juan Martín: Zabaleta, Aramburu, Ortiz, Ugalde, Llosa. Celia de la Serna Llosa, su madre. No podíamos imaginar que sería vasco más allá del Guevara. Primicia absoluta. Tus antepasados vivieron aquí, en este barrio, el barrio de Cardeo, en este municipio que es
ciérvena. Bueno, realmente emocionante esto de estar en este lugar y saber que también mi madre tiene sus antepasados aquí, los Llosa, en este lugar, además tan bonito en este verde, y que además del verde tengamos aquí un puerto. Por ahí veo los containers, o sea que me imagino que el puerto ahí debe estar salida al mar. Siendo por ahí. Y encontrarme no solo con los Guevara, sino ya con los Llosa. Con los Llosa, con el resto de la familia materna, que los ubicamos aquí en Ciervena, en este municipio de Vizcaya. Muy, muy fuerte, muy emocionante. Hemos venido aquí, en concreto a esta iglesia. Yo sé que ayer me comentabas que tú no eras un hombre muy de iglesia. Sí. Tu madre, que también tuvo una infancia muy vinculada a la iglesia, en un momento determinado de su vida rompe con la iglesia y es más, se vuelve anticlerical incluso, ¿no? Sí. Pero esta iglesia tiene mucho que ver con tu familia materna. Muy bien. Por eso estamos aquí. Sí, yo digo que cuando paso cerca o entro a una comisaría o una iglesia, hay unas alarmas que hacen pi, 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 pi. Viene Juan Martín, viene Juan Martín. En esta iglesia le espera la historia de su antepasado materno, que emigró a Argentina a principios del siglo XIX. Anacleto. Anacleto Josef de la Llosa, con ese apellido, y que fue efectivamente bautizado en esta parroquia, no en este edificio, sino en esta parroquia de San Román en 1801, y posteriormente se fue a Argentina, donde allí dio pie a toda tu familia. Argentina estaba recién independizada, aún no había registros de entrada de inmigrantes, y claro, emigrar desde España a Argentina era ilegal. Hemos podido localizar el sitio donde vivía y toda su familia. Aquí tenemos los datos, en la casa 255 de la calle Representantes. Hoy en día se llama la calle Perú. Está muy cerca de la Manzana de las Luces, una zona muy céntrica. ¿Y en qué número? 255. Sí, está ahí nomás de la Plaza de Mayo. Efectivamente, sí puede ir a ver. Y aquí efectivamente nos aparece tu antepasado, este Anacleto. Aquí aparece como Llosa, no como de la Llosa. Y nos dice, pues efectivamente, que había nacido en Bilbao. Es lugar de referencia más cercano. No decían Ciervena, decían Bilbao, la ciudad más cercana. Y bueno, con 54 años de edad, que está casado, que sabe leer y escribir, y nos viene el resto de la familia que vivía con ellos. ¡Oh! ¿Todos? Todos, porque en la casa solamente vivían ellos. Edelmira también. Edelmira, aparece otra Ricarda, hija, Ricarda Llosa, y luego aparecen tres personajes interesantes. Son básicamente, como dicen aquí, los mucamos y la cocinera, es decir, vivían en la casa y tenían también servicio, porque realmente para este momento ya Anacleto ya había hecho una gran fortuna. Ajá. Y una fortuna, sabemos cómo, porque lo dice el mismo registro, porque era corredor de bolsa. Me sorprende lo de los nombres, porque lo de Edelmira era mi abuela. Es decir, que mi abuela se llamaba Edelmira. Es algo también que los nombres han ido heredándose, ¿no? Qué lindo. ¿Y tienes qué más? Lindo saber de todo esto. ¿Cuál es la razón por la que un hombre joven de aquí, un hombre que de muy poca edad, resuelve irse para la Argentina? Bueno, te dirían que es una tierra de pocos horizontes, y si ves la geografía parece que sí los hay, y el horizonte realmente que tenía era el mar. Y eran familia de marineros, familias de pilotos, de capitanes de barco y familias de comerciantes. Con 24 años, es decir, 1824, más o menos 25 cuando llegaría a Argentina, pues un momento en que aquí se había salido una guerra, la situación económica no era la mejor, y bueno, pues teniendo contactos, teniendo posibilidad de ir de posición en un barco de algún amigo de tu padre que te lleve hasta Argentina, pues era una de las salidas que había. Y además te voy a decir una cosa, la construcción de este edificio tuvo muchísimo que ver con tu antepasado, con Anacleto. ¿Quieres saberlo? Sí. Francisco de Murrieta, que muere sin hijos, deja una cantidad de 20.000 duros españoles, también muchísimo dinero, y deja encargado a Anacleto de la Llosa de que él tramite la transferencia de ese dinero hacia este lugar. Y se inaugura en 1897. Y todavía afuera verás que hay una placa que dice que está pagado con este dinero. Vengo de sorpresa en sorpresa, sí, pero ya esta es mucho más grande que la. Encartado. Sí, sí, sí. Que además, porque esto, ¿no? De decir, tengo el Anacleto ese que llegó allá a América, hizo la América, ¿no? Hizo las Américas, ¿no? Sí, sí, porque nunca mejor dicho. Sí. La verdad es que buenísimo, Oscar. Me alegro que te haya gustado. Y qué profundidad de investigación. Esto es una investigación llegado ahí al fondo. Así es, Oscar. Sí. Para nuestros historiadores, cada búsqueda es un reto personal. En él ponen toda su pasión y experiencia. No hemos tenido contacto con, por ejemplo, los Llosa. ¿Sí?
que he conocido, pero sin contacto, ¿no? Entonces, a través de esto voy a volver a contactarme con ellos, ¿no? Es decir, mira todo lo que yo he encontrado, a decirles, mira, esto, mira, ¿no? No, mira, porque ahora me voy a poner porteño. Mira todo lo que han encontrado respecto de la familia. Se van a poner contentos. Censo de Buenos Aires, 1855. Anacleto de la Llosa emigró a Argentina con 24 años, documentado. Partida de defunción de Juan Benito Llosa. No testó por ser pobre. Los padres de Anacleto eran muy humildes. Testamento de Anacleto Llosa. Dejó en herencia 3 manzanas de casas y solares, tierras, acciones, 11.470 pesos en metálico. Nació pobre y murió rico. Realmente hizo las Américas. Documentado. El otro apellido que nos ha llamado la atención ha sido Zabaleta, de herencia paterna. En el archivo de protocolos de Oñati, Juan Martín va a saber que hoy aún existe el caserío originario de ese apellido. Para situarle, le mostramos esta rama de su árbol genealógico. Bueno, Juan Martín, tú estás aquí, en este árbol genealógico tuyo, y si nos vamos atrás en el tiempo, subiríamos generación tras generación hasta llegar a Francisco Antonio Zabaleta, que es el antepasado tuyo, que es el que cruza el charco y emigra. Pero aquí se queda su hermano Juan Zabaleta. Juan nos ha permitido reconstruir toda la historia familiar hasta el siglo XVI y esto lo vamos a ver en los documentos que podemos ver directamente en el archivo. Porque él nos dice en su contrato matrimonial que va a vivir en la casa de Zabaleta, que es la que viene de sus antepasados y que es la que mantiene su apellido. En Guipúzcoa y en Vizcaya hay una tradición que viene desde el siglo XVI por la cual los apellidos no se transmiten de padre a hijo, sino que se transmiten a través de la casa. De tal manera que tus antepasados Zabaleta han vivido en una casería Zabaleta. Y tenemos la suerte de que este documento del siglo XVIII, de comienzos del siglo XVIII, ya nos está enseñando esa ligazón. Este es el hermano de Francisco Antonio, este es el padre. Sí. ¿A qué año nos lleva este documento? Este es de 1670. Da y dona la casa y casería de Zabaleta de Abajo, sita en la parroquia de San Miguel de Anguiózar. Este documento nos envía a tu antepasado más antiguo que hemos podido localizar, que es Domingo de Zabaleta, nace a finales del siglo XVI y que en su testamento de 1650, la primera orden que da Domingo en su testamento es que se le entierre en la fosa de su caserío, de su casa, que existe dentro de la iglesia. Dice que sea enterrado en la sepultura de su casa y solar de Zabaleta, que la tiene en la iglesia parroquial de San Miguel de Anguiózar. De manera que esta ligazón entre la familia Zabaleta y Anguiózar es la que te va a permitir reconstruir tus orígenes. Estamos viendo que tienes un origen por parte de madre, estábamos en Ciervan, estábamos en Vizcaya, en Álava, buscando a los Guevara, y ahora estamos aquí en Oñate, en este precioso archivo de protocolos, buscando el origen de los Zabaleta en Guipúzcoa. O sea que estás completito, ¿eh? Realmente impresionante, sí. Entonces vamos a poder ir ya al lugar en donde, en el caserío, podemos ir ya a buscar el lugar en donde vienen estos Zabaletas. ¿Quieres ir? Sí, claro, por supuesto, vamos. Pues no está lejos, o sea que nos podemos ir. ¿Está cerca de acá? Sí, vamos al caserío Zabaleta. Sí, vamos. Caserío Zabaleta Azpicoa, El Gueta. Tenemos la casa solar. En este sitio, en este caserío Zabaleta, es donde encontramos la huella de tus antepasados más antiguos. Allá por el siglo XVI, ahí es nada. Siglo XVI. Y ahora acompáñame porque quiero presentarte a una persona que creo que te va a encantar. Qué bueno. Hablar con él. Qué bueno. Alberto Santana, nuestro historiador y experto en caseríos. Un gran placer. Posiblemente el Guevara más famoso que hayas conocido nunca. Juan Martín, quería presentarte a una persona muy especial que creo que te va a interesar mucho conocer. Se llama Juan Mari Alberdi y es el dueño e hijo de la casa Zabaleta Azpicoa de Anguiózar. Encantado de conocerte, Juan. Es un orgullo tenerte aquí a un Guevara.
¿eh? Bueno, y nunca nos hubiéramos imaginado, ¿eh? Que un Guevara podía venir aquí, ¿eh? Hasta Zabaleta. A Zabaleta. ¿Eh? Y para mí un gusto estar buscando los, ¿eh?, los viejos antepasados y mis parientes de aquí. Sí. ¿Eh? Es un orgullo tenerte a ti aquí. Gracias, gracias. Descendiente de un Zabaleta que en su día salió sí, de esta casa, ¿eh? De aquí salió. Sí. Bueno. Y hasta dónde llegó, ¿no? Ya que estamos aquí, nos sentamos. Bueno, como no, gracias. Juan Martín, mientras compartimos el vino de Zabaleta, quería contarte una cosa personal sobre una historia que también compartimos tú, Juan Mari y yo mismo. Yo tengo un hijo que se llama Martín. ¿Y tú? Yo tengo un hijo que se llama Martín. Martín es un nombre, y Juan Martín también lo es un nombre muy vasco, es uno de los nombres más profundos, más tradicionales de Euskal Herria. Martín era el nombre que se daba en el País Vasco a los obreros que trabajaban en las ferrerías produciendo hierro. Y cuando los productores de hierro y los campesinos se sublevaban y se levantaban, a esos movimientos les llamaban machinadas, las martinadas. Ajá. Así que Martín y machín y machinada es algo muy parecido a revolución. A revolución. ¿Conocéis a alguien que tenga algún hijo llamado Iraucha? Iraucha es la palabra vasca para decir revolución. Pues sí que hay un Iraucha que ha nacido así, aquí. Aquí mismo. En Zabaleta nació ahí un Iraucha, sí. Es mi hijo, sí. ¿Y es revolucionario? Todo lo contrario. Un brindis por la revolución. Un brindis por la revolución, bueno, compañeros. Por encima de culturas y procedencias, ¿cuántas cosas nos unen sin que lo sepamos? Ahora sí, déjame que te cuente alguna historia sobre esta casa. Esta casa se llama Zabaleta, la de abajo, Zabaleta Aspicoa. Y está en una zona muy, muy alta. De aquí vemos las montañas lejanas, están los picos nevados de Chindoki, de Aralar y demás. ¿El Chindoki es ese que se ve el así? Chindoki es el pequeño cervino vasco. La cresta de la casa, la cumbrera del tejado de la casa, está perfectamente alineada, ¿eh?, con el amanecer del sol por detrás de Chindoki. La casa Zabaleta es importante en la historia de los Guevara. Esta es la raíz más profunda que tenéis, esta es la más vasca que tenéis, ¿eh? Porque esta es la raíz de los labradores y los campesinos vascos. Esta es la más antigua. Domingo de Zabaleta se arruinó. Pedía prestado y no podía devolver la plata. Se lo pedía prestado a su hermana, a un cuñado que trabajaba como presbítero, como era uno de los sacerdotes en la parroquia de San Miguel de Angiozar. Y finalmente, al no poder pagar sus deudas, la casa hipotecada se vio envuelta en un concurso de acreedores. Mira, este es el documento, las primeras líneas, experto. Este es el documento de 1707, en el que los Zabaleta abandonaron la casa Zabaleta Aspicoa y se vieron obligados a iniciar una vez más el proceso de la emigración que tantos vascos han iniciado y les ha llevado a las Américas. Tuvo que ser un drama familiar cuando uno de tus antepasados, que después se enlazaría con los Guevara, pero ya en América, un Zabaleta, tuvo que salir de esta casa y salir de este valle tan bonito y irse a América, como decimos nosotros, a buscarse la vida, a buscarse la vida. Fue a buscarse la vida al mejor lugar posible de todas las Américas en aquella época. Vía Perú, acabó en Bolivia y en el Cerro Rico de Potosí. Y pegó el pelotazo. Encontró una mina de plata abundante, hizo mucho dinero, puso darle estudios a sus hijos, estudios de leyes, estudios como jurista. Se casó con una criolla. Se casó ya en Santa Fe, en Argentina, con Blanca Salguero. Tuvo un hijo al que llamaron Martín. Este Martín fue funcionario de la Administración de Justicia Colonial Española, en la Audiencia de Charcas y demás. Y es él quien ya tiene una nieta, que es María Isabel, en Buenos Aires. Yo creo que es tu tatarabuela. Ahí enlazáis vosotros con la saga de los Zabaleta que salieron de esta casa. Esta Isabel Zabaleta, ¿con quién se casa? Se casa con uno de los irlandeses, con Patrick Lynch. Y de ahí entonces venimos nosotros. Este es vuestro caserío solar. A través de los Lynch. A través de los Lynch. Sí. Y ahí es donde vienen los vascos con los irlandeses. Con los irlandeses. Ahí viene el tronco de mi tía que dice que teníamos una idea sol y cuadrada para que no diera vuelta. Un vasco con un irlandés. No una podía ir más que cabeza dura. Una mezcla incendiaria. Antes te preguntaba Juan Martín. Si esta casa había cambiado, siempre había sido en origen así. Esta casa, que ahora parece que está en un sitio tranquilo, apacible, hasta bucólico, este ha sido un frente de guerra.
desde el fondo del valle, desde Vergara, es desde donde entró el ejército fascista de Franco y del general Mola para asaltar Vizcaya hacia Elorrio, desde aquí. Y la casa fue bombardeada. Justo encima de nuestras cabezas se encuentra la huella del impacto. Ya veis que está parcialmente rellenado. La huella del impacto de un obús, que yo creo que lo encontrasteis aquí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se hizo la obra, al excavar esto, apareció justo debajo, estaba chafado el obús, ¿sí? Pero no había explotado. No estalló. Ah, sí, estalló. No, sí, ajá. Sí. ¿Y quién lo recogió? ¿Nos lo enseñas? Sí, ¿quién es? No. Claro. Pero este obús no hizo más daño que... El romper por la velocidad, por el impacto seco de la velocidad. El obús es... Está sin explotar, pero no tiene peligro. ¿Seguro? Seguro que no. Ha estado 80 años aquí y no tiene peligro. Y se ve aquí, cuando pegó ahí, se chafó, pero por algún fallo no reventó. Pesa. Pesa mucho, ¿eh? Sí, pesa. Está lleno. Toma. Sí, está cargado todavía. Sí. Sí. Ajá. Pero yo duermo encima de eso y duermo tranquilo, así que no pasa nada. ¿Y desde cuándo está tu familia en este caserío Zabaleta? 1800 y algo. O sea, tu aita, aitite... Sí, 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 sí. Hasta sí. Los bisabuelos igual vivían sí, aquí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Concurso de acreedores, 1707. Caserío Zabaleta, hipotecado. Por eso emigraron. Documentado. Francisco Antonio Zabaleta y Blanca de Salguero tienen un hijo, Martín Zabaleta. Francisco Zabaleta hizo plata con la plata. La riqueza florece en el pasado del Che. Documentado. Hace años, igual hace 60 años así, mi abuelo tenía ovejas. Tenía igual entonces, no sé, pero igual tenía 100 ovejas. Rebaños grandes. Rebaño grande tenía. Y al ser muchos hijos y pocos recursos, solía hacer quesos. Se acaba el máximo rendimiento. Sí, 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 con la leche solía hacer quesos. Y los corderitos, pues vendía. En casa no se comía, no había que vender. Las ovejas que tenemos ahora es para consumo propio y... Y para mantener limpio. Para mantener limpio el prado. No, bueno, yo ya desde chico hemos estado mucho en el campo, entonces iba yo también a ordeñar y bueno, por supuesto que la gente de campo se reía cuando uno llegaba chico, ¿no? Y sí. Estaba dale, y salía un chorrito, ¿no? Dale. Oye, pequeño. Este es malo. Y este, el negrito. Déjamele. Nos han dedicado un tiempo justito, ¿eh? Sí. Ya no quieren ya saber nada de nosotros. Ya, vámonos. Bye, vagoas. Viendo que Juan Martín ya conocía los rudimentos del ordeño, lo siguiente era aprovechar esa leche de oveja como lo hacían sus antepasados. Cuatro manos. Todo lo que encuentres que sea demasiado grande, rómpelo. Hasta que esté espeso, ¿no? Enrique, ¿6 litros negas zenbat gastai urtetan diriez? Bat. Con 6 litros de leche va a hacer un queso. Pero después... Mira, aquí se aprovecha todo. Mira cómo está cogiendo la forma. ¿Eh? Qué bueno tiene este queso. Y ahora darle toda la forma. Trenzar ahí, ¿no? Atar con las manos. Dale, ¿sí? Aprieta. Intenta aplastarlo dentro y que salga todo el suero hacia afuera. Sin miedo. Quítale todo el suero. ¿Alguna vez habías hecho queso? Nunca. ¿En Argentina? Nunca, no. ¿Has tenido que venir a tus raíces vascas acá, para sí, elaborar queso Zabaleta, de forma? A los Zabaleta. Ah, encima con el maestro que tenemos aquí, con Enrique. Sí, pero mira la comparación de dedos, que tiene cuatro grosores. Enrique más ya lleva unos cuantos claro. Quesos. Sí. Miles de quesos. Milleca gasté. Mira. Bueno, ya está. ¿Ya está? ¿Me ayudé? Entonces, pregúntale... No, lo que quería preguntarte era cuánto, dentro de cuánto tiempo esto va a estar listo para comer, así yo vengo aquí para Un mes, por ahí. ¿Un mes? Sí. Bueno, entonces, después yo voy a poder venir otra vez y hacer el queso yo. Ya aprendí.
¿sí? Entonces me vas a decir cómo hay que calentar, cómo meter el cuajo, cómo el asunto de la panza del cordero, ¿eh? ¿Sí? Y mirá vos, venir a aprender a hacer queso acá donde mis Zabaletas, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Muchas gracias. Jornada intensa la de hoy. Nuevas raíces, parentescos y caserío. Juan Martín aún tardará un tiempo en asimilar lo importante que ha sido para él este día. Juan Mari Alberdi, propietario del caserío, no es un Zabaleta. Buscar a los descendientes. Juan Zabaleta y Francisca Albizteki tienen 7 hijos. María, Pedro, Francisco Antonio, Francisca, Juan, Manuela y otro Francisco. Francisco Antonio Zabaleta es el antepasado de Juan Martín Guevara. De su hermano Juan Zabaleta desciende Eduardo Martínez de Ubago Lizárraga. Los tenemos. Aquí están los nuevos familiares de Juan Martín. Y vamos a por otro día. Juan Martín no imagina lo que le espera hoy. Unos familiares que viven en Donostia y unos antepasados pamplonicas que revolucionaron la Navarra tradicionalista del siglo pasado. La insurgencia ya estaba en el ADN del Che. Estábamos en los familiares de Juan Zabaleta, que es el hermano de tu antepasado que emigra, el que se queda aquí, el que hereda el caserío. Él va teniendo familia y estábamos en este Vicente Oquendo Zabaleta, su hijo Eduardo y sus 3 nietos, Vicente, Luis y Manuel Martínez de Ubago Oquendo, que son de los que Josu Chueca nos va a dar ahora todas las explicaciones, ¿verdad, Josu? El que origina esta dinastía de gente concienciada políticamente y que interviene políticamente es Eduardo Martínez de Ubago, que es médico y es socialista. Ser médico era una cosa singular en aquellos años de principios de siglo, no había muchos médicos, pero ser médico y socialista ya es mucho más singular. Él plantea la importancia que tiene que, por ejemplo, los trabajadores tengan un seguro de accidentes, de que tengan lo que llamaríamos ahora un régimen de seguridad social, y él va a ser el presidente de Unión Republicana en Navarra. Deja el Partido Socialista y luego va a salir al exilio. Va a salir al exilio y ahí va a desaparecer en Santo Domingo. Sus 3 hijos, Vicente, Luis y Manuel, heredan ambas facetas de su padre, profesión e ideología. Manuel, que es médico también. Manuel también es médico. También. Pues este era nacionalista y de izquierdas, porque este va a ser miembro fundador de un pequeño partido, se llama Acción Nacionalista Vasca. Vicente es un hombre de formación polifacética y él se va a orientar o va a pasar por diferentes partidos republicanos y al terminar la guerra, precisamente prácticamente la última población de España junto a Madrid en caer en manos de los franquistas es Alicante. Y allí mismo se instalan campos de concentración, no solo en Francia, sino allí. Y hay un campo muy conocido, el de Albatera. Pues bien, el amigo Vicente Martínez está en este campo. O sea, que tienes un pariente que pasa varios años en un campo de concentración. En el de Albatera. Tú pasaste también 8 años en la cárcel. Bueno, estáis perseguidos. Pienso que es así, ¿no? Pienso que es necesario los Vicentes, si son necesarios los Che, son necesarios, ¿sí? Pero no siempre son los que en el momento justo van a resolver el problema. Pero sí te van a dar la escalera, sí te van a dar el paso. Sí, el recuerdo de ellos, el leerlos a ellos y el tenerlos como referente es importantísimo. Que hayan hecho una actividad que podamos recordarla, ¿no? Y que la recuerden aquí, sobre todo, ¿no? Para mí ha sido una sorpresa y al mismo tiempo un honor el compartir contigo esta pequeña charla. Y sobre todo porque eso, en los años 60, finales y 70, fue para nosotros un referente muy importante tu hermano. Y yo me acuerdo cuando lo mataron y me acuerdo de las canciones, por ejemplo, Soldadito Boliviano, y que era un homenaje a tu hermano. Y te lo voy a cantar dentro de lo mal que yo canto, tengo buena voz pero mal oído. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo.
palo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara y era argentino y cubano. Y argentino y cubano, soldadito de Bolivia. Y era argentino y cubano. Y vasco. Martínez de Ubago. Antepasados de izquierdas en Pamplona. Recuperamos ahora al tercer hermano Martínez de Ubago Oquendo, a Luis. Miembro también de Unión Republicana, fue encarcelado durante la Guerra Civil. De él descienden las personas que nos van a abrir la puerta de su casa. Hola. Hola, buenas noches, soy Juan Martín Guevara. Juan Martín, qué ilusión, sube, sube, que te estamos esperando. Bueno, ahí subimos. Sube. Hola. Buenas. Juan Martín. Sí. Soy Ricardo Sanz de Ubago, encantado de tenerte en mi casa. Bueno, muchísimo gusto. Pasa que tengo a la familia esperando. A toda la familia, sí. Hola, familia. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Mucho Hola. Gusto. ¿Cómo estás? Bien, muy Ricardo, bien. Ricardo, creo que me alegro de conocerte. Qué ilusión, de verdad, de verdad. Encantada. Ana. Mucho gusto. Ana. Sí, Gonzalo. 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 Y aquí mis hermanos. La hermana de Ricardo. Mucho Maricarme gusto. Pedro, encantado de conocerte. Mucho gusto. La parte más joven de la familia, ¿qué habéis pensado cuando os habéis enterado que erais parientes de los Guevara? Joder, pues ya puedes imaginarte, ¿no? Es que es una locura. Además, siendo una imagen tan mundial y grande, pues claro, pues es mucha impresión, pero... ¿Lo has comentado a las amigas? Claro. Joder, impresionadísimas, joder, imagínate. Pero además, joder, ahora mismo se podría decir que somos hasta famosos en el caso. Bueno, Gonzalo, ya me dirás, ¿qué? Pues yo cuando me enteré, bueno, eso, me quedé flipado y bueno, pues sí que les comenté a mis amigos más cercanos, a la cuadrilla y así. ¿Flipado qué quiere decir? Alucinado, sorprendido. Sorprendido. Claro. Y ahora que llegamos nosotros, ¿cómo te sentís? Yo he flipado. Alucinante. ¿Quién te iba a decir que ibas a conocer al hermano del Che, que encima era pariente tuyo? ¿Eh? Nadie. Pedro, sí. Tú dime cómo has recibido la noticia. Hombre, de ser pariente de los Guevara. Hombre, al principio sorpresa e incredulidad. Me decidí a confirmarlo y en efecto llegué hasta... Ya habéis visto, hasta Zabaleta Salguero y todo eso. No había duda, o sea, no había duda. Una honra para la familia de algún... ¿Estás contento? Sí. Y además es como muy caprichoso el destino, ¿no? Que de sí, repente sí. Uno se entere... Qué pequeño es el mundo, ¿no? Que un señor que se va el siglo XVIII a América acabe... Pues el mundo es un pañuelo. O sea, no. Sí, este es el primer encuentro. Después perfecto. Va a tener que haber otros encuentros. Que sea, ¿eh? Sea el primero de muchos, ¿verdad? El primero de cuando muchos. Los que sí. Tú quieras. ¿Eh? Sí, y tanto así aquí yo como ustedes que vayan para la Argentina alguna vez, también para ver dónde se fue el otro Zabaleta, sí, ¿no? Porque al final se hizo uno famoso, pero tenemos que juntarnos nosotros los no famosos, ¿no? ¿Eh? Decíamos esto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Imposible. Ya vas creyendo en que sí, ya que me lo creo es del, así. Ya me, lo creo del, ya me lo creo del todo. Sí, el primer día cuando me lo contaron estaba sentado aquí, sí. En este sofá, y yo me iba hundiendo porque no entendía lo que me estaban contando. Así que para mí es lindísimo, extraordinario todo este viaje y encontrar parientes, sí, mucho sí. Más, porque yo preguntaba, pero hay alguno, porque por una de las ramas no quedaba ninguno. Sí. Entonces, bueno, encontrar a alguien, encontrar parientes. Sí, para nosotros sí. Ni te cuento, o sea, ni te cuento, hombre, tener algo que ver, ¿no? Es caer con un paracaídas lindo, sí, ¿no? Sí, hay paracaídas sí, buenos sí, y otros no tan buenos. Tienes que contar un montón de cosas, ¿sí? Pero por supuesto. Pero muchísimas, sí, sí. Muchísimas. Sí. Pero nos tienes que contar cómo era de verdad, cómo era la persona. Sí, claro. ¿Eh? Claro, sí. Exactamente. Sí. ¿Eh? No, no lo que pone en Wikipedia, que eso lo podemos leer todo, sí, sí, sino sí, algo... Sí. ¿Eh? Bueno, poco a poco, a medida que voy diciendo una cosa y otra, todo irá para Wikipedia, así que ya... Wikipedia. Sale todo, tiene razón. Ahora sí. Juan Martín ya ha reposado lo que recibió de su apellido Zabaleta el otro día y quiere compartirlo. Lo lindo de Zabaleta es la gente. También el paisaje, ¿no? Vos estás mirando allá un valle y allá al fondo las montañas nevadas, pero la gente increíble, increíble. Y la emoción que tenía esa gente era increíble.
de que recibir, de que estuviéramos ahí, de recibirnos, de recib- y cómo nos recibieron, ¿no? Yo volveré, pero también algunos de ustedes irán para allá, ¿no? Haremos de todo. Vamos a hacer un brindis por este momento, por este reencuentro familiar. Y por esta familia tan buena anfitriona, ¿eh? ¿Qué te ha parecido esta vuelta al origen? Mucho más no puedo decir, ¿no? Es la búsqueda de eso, de quiénes son los que de este lado del Atlántico quedaron y encontrarlos y además encontrarme en familia. Para mí es algo realmente extraordinario. Me llevo de todo, casi es imposible explicarlo. Como se suele decir, cuántas cosas se curan viajando. Para empezar, la ignorancia. He tenido que venir a este país pequeño y verde para descubrir que tengo varios apellidos vascos. Por eso pienso volver aquí a tocar la piedra de ese imponente castillo que levantaron mis antepasados, los Guevara. Y cuando vuelva, probaré el queso que me han enseñado a hacer, donde he conocido el caserío de los Zabaleta, que también son mis parientes lejanos. Otra cosa, Ernesto, hermano, la vena reivindicativa no nos venía solo de la vieja, también de nuestros antepasados navarros. Va a resultar al final que la querida tía Beatriz tenía razón. Los Guevara somos vascos. A ver si con esto todavía va a crecer más el mito.